corazón. Ahí comparto entonces la pantalla. Bueno, están ahí, sí. Bueno, entonces, primero les cuento que mi nombre es Patricia Hansen, soy investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, o sea, del CONICET. Soy profesora adjunta de la Cátedra de Física 2 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Obtuve mi carrera de grado en la Universidad Nacional de Rosario, mi doctorado en el Instituto Real de Estocolmo, en Suecia. Hice dos estancias postdoctorales, una en el Barton Research Institute, en la Universidad de Delaware, y otra en la Universidad de Santiago de Compostela, España. En el año 2014 realicé una estancia en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a través de una beca para investigadores jóvenes del CONICET. Yo siempre cuento que una beca para investigadores jóvenes, bueno, en esa época, esto fue en el año 2014, era considerada joven, justamente con el objeto de tener la posibilidad de trabajar en HAWK. HAWK significa High Altitude Water Cherenkov Detector, que es un observatorio de rayos gamma. Actualmente soy miembro de la colaboración Ogier, miembro asociado a HAWK a través de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro de la colaboración SWIGO. SWIGO significa Southern Wide Field of View Gamma Ray Observatory, que es un observatorio de rayos gamma que se va a construir en el hemisferio sur. Y bueno, yo hoy les voy a hablar entonces sobre el Observatorio de Rayos Cósmicos Pierre-Auger, que se encuentra justamente ubicado en la República Argentina, en la provincia de Mendoza y en la ciudad de Malargüe. Pero antes les voy a hacer primero una pequeña historia sobre el descubrimiento de la radiación cósmica. Les voy a contar qué sabemos de la radiación cósmica. Y por último, les voy a hablar sobre el Observatorio de Rayos Cósmicos Pierre-Auger. Pero antes, les cuento que se denomina rayo cósmico a todo tipo de partícula de materia y radiación que bombardea constantemente la superficie de nuestro planeta. Procede de distintas regiones del universo, son acelerados por mecanismos no comprendidos totalmente y alcanzan energías que superan varios órdenes de magnitud las energías que se consigue en los aceleradores de partículas más potentes que haya podido construir el hombre. Entonces, hacia el año 1785, el físico e ingeniero francés Charles-Augustin Coulomb trataba de medir con la balanza de torsión las magnitudes de atracción y repulsión entre cargas eléctricas que estaban dispuestas, ¿no?, en pequeñas esferas conductoras que estaban montadas sobre soportes aislantes.
Durante el transcurso de estas medidas, Coulomb observó que las esferas se descargaban sin razón aparente. Igualmente, a pesar de las precariedades de la medida, Coulomb fue capaz de obtener las leyes de atracción y repulsión que todos conocemos como las leyes de Coulomb. Pero realmente, la historia de los rayos cósmicos comienza con un dispositivo que se llama electroscopio, que se utiliza para medir carga eléctrica. ¿Cómo está formado un electroscopio? Un electroscopio está formado por una varilla metálica vertical, tiene una esfera conductora en la parte superior y dos láminas de aluminio muy delgadas. A su vez, estas dos láminas de aluminio están contenidas dentro de una caja de vidrio. Entonces, cuando todos sabemos cuando venimos y acercamos una barra cargada, toca la esfera del electroscopio. Como el electroscopio es un conductor, la carga se distribuye en la superficie del conductor. Y luego las láminas se cargan del mismo signo y debido a las leyes de repulsión, las láminas se separan. Pero luego, si nosotros venimos y conectamos esta esfera, le venimos y la conectamos a tierra, ¿qué es lo que pasa? El electroscopio se descarga y por lo tanto las dos láminas de metal vuelven a juntarse nuevamente. En el año 1785, Coulomb hizo una inquietante observación. Luego de cargar un electroscopio y aislarlo, este debía permanecer cargado, ¿no? Con sus láminas separadas. Sin embargo, es común ver que al esperar lo suficiente, las láminas se acercan lentamente, indicando que el exceso de cargas desapareció. Luego, el físico Michel Faraday, que todos nosotros lo conocemos por el descubrimiento del fenómeno de la inducción electromagnética, también en el año 1835 fabricó electroscopios con mejor aislación a los que había usado Coulomb medio siglo antes y verificó lo que se llamó en ese momento la descarga espontánea de un electroscopio. Faraday propuso que la única manera de comprender ese fenómeno era suponiendo que el ambiente debía estar rodeado de algún tipo de flujos de partículas cargadas moviéndose por el aire que permitían la descarga del electroscopio. Sin embargo, no explica la naturaleza de ese flujo de partículas que era el responsable, ¿no?, de la descarga del electroscopio. Pero a fines del siglo XIX, se produjo uno de los grandes descubrimientos de la física, que fue el descubrimiento de la radiactividad. En el año 1896, Henri Becquerel descubre la radiactividad en elementos como el uranio, y en el año 1898, María y Pierre Curie descubren los elementos radiactivos del radio y el polonio. Justamente el estudio de la radiactividad le daría a los esposos Curie y Becquerel el Premio Nobel de Física en el año 1903. Y luego no pasó mucho tiempo hasta que a alguien se le ocurriera ver si estos elementos afectarían la descarga del electroscopio. Así fue como el canadiense Robert Duchamp descubrió que una fuente radiactiva podía descargar rápidamente un electroscopio a través del aire y sin contacto. Es decir, la radiactividad es la principal causa de la descarga del electroscopio. Y esto llevó al neozelandés Ernest Rutherford, ¿no?, quien más tarde descubriría el núcleo atómico y se convertiría en el padre de la física nuclear, al proponer un posible origen de este flujo de partículas que había propuesto Faraday. Entonces, él propuso que las rocas de la Tierra, con sus diferentes elementos, producen radiactividad natural en forma de radiación que emana del suelo,
se movería a través del aire y neutralizaría la carga del electroscopio descargándolo. Entonces, para medir esta hipotética radiación proveniente del suelo, se propuso cargar un electroscopio y medir el tiempo que demora en descargarse espontáneamente más lejos de la Tierra. Es decir, a mayor altura, el electroscopio debía descargarse menos rápido. Entonces ahora la carrera por medir esta radiación que emanada de la Tierra había comenzado y físicos alrededor del mundo se lanzaron a construir electroscopios cada vez más precisos para medir el tiempo de descarga espontánea a diferentes alturas. Y en Alemania, el físico y sacerdote jesuita Theodor Wolff se hizo famoso por construir los mejores electroscopios y además por perfeccionarlos para hacerlos fácilmente transportables. Y en el año 1910, Wolff estaba de viaje en París, llevó consigo su mejor electroscopio, subió a la Torre Eiffel para realizar mediciones, y sin embargo, los 300 metros de altura no fueron suficientes para medir un cambio significativo. Es decir, que la conclusión a la que llegó Theodor Wolff fue que la disminución de ionización observada estaba dentro de la incertidumbre experimental de sus medidas. Luego, con la aviación todavía en pañales, los buenos en globo era la única manera de realizar mediciones científicas a gran altura. Y el siguiente paso fue entonces volar en globo llevando consigo electroscopios. Y en el año 1911 y 1912, el arriesgado físico austríaco Victor Hess realizó 9 vuelos alcanzando alturas hasta 5.300 metros. Y aquí ustedes pueden observar la gráfica de la ionización en función de la altura y llegó a medir hasta a una altura de 5,3 kilómetros. ¿Qué observamos en esta gráfica? ¿Y qué fue lo que observó Hess? Hess observó que la ionización y por lo tanto la radiación, como vemos acá en la gráfica, aumenta con la altura en lugar de disminuir. Es decir, mientras más se alejaba del suelo, mayor era la radiación que descargaba su instrumento. Entonces, Victor Hess concluirá en un célebre artículo publicado en una revista científica. Acá tienen una foto, ¿no?, del viaje, ¿no?, de Victor Hess viajando en su globo. Y acá también tienen una foto de Victor Hess, el viaje de Victor Hess en el globo. Entonces, Victor Hess concluye en su artículo que los resultados de estas observaciones parecen poder interpretarse admitiendo sencillamente que una radiación con gran poder de penetración procede de la parte superior de la atmósfera y, aunque progresivamente atenuada por esta, produce, incluso en las zonas más bajas, una parte de la ionización observada en las cámaras cerradas. La intensidad de esta radiación parece estar afectada por pequeñas variaciones aleatorias. Y aquí de nuevo tienen los resultados de Victor Hess, escritos en inglés, en el artículo que publicó Victor Hess, y luego los resultados obtenidos por Hess fueron confirmados por Werner von Horten, que alcanzó una altura de 9,2 kilómetros, y acá vemos la gráfica de la ionización en función de la altura, y vemos que Werner von Horten llegó a obtener, a alcanzar con sus globos una altura de 9,2 kilómetros. Y para poder realizar este vuelo necesitaron llevar botellas, ¿no?, de oxígeno para poder respirar a grandes alturas. Luego, una vez establecida la existencia de una radiación procedente del espacio exterior, aún quedaban numerosas cuestiones por aclarar en función con la naturaleza de esa radiación. En particular,
debía tratarse de una radiación de muy alta energía y gran poder de penetración para poder atravesar los 100 kilómetros de la atmósfera, ¿no? Que ese es el espesor de la atmósfera terrestre, alrededor de 100 kilómetros, y surgieron muchas preguntas, entre ellas, ¿procedía esta radiación? ¿Procedía de la parte superior de la atmósfera? ¿Procedía del sistema solar? ¿Procedía del espacio interestelar? Las mediciones realizadas, ¿no?, durante los años 1910 y 1914 no eran suficientes, ¿no?, para verificar estas preguntas y estas propuestas que se hacían en esa época. Y en la década de los años 20, el célebre físico norteamericano Robert Millikan, que obtuvo el premio Nobel de Física en el año 1923, ¿no?, por los trabajos relacionados con la carga eléctrica, con los trabajos relacionados con el tema de la carga eléctrica, del electrón, entró en la escena también de los rayos cósmicos. Y justamente con la ayuda de recursos, de grandes recursos materiales, construyó electroscopios muy precisos que le permitieron realizar mediciones en California y diversos países andinos, y realizó espectaculares campañas de medición continua de la ionización en función de la altura y la presión. Algunos datos se obtuvieron en sondas que llegaron hasta una altura de 1.500 metros. Estas medidas confirmaron las medidas realizadas por Hess y con Hunter y concluyeron que el origen de la radiación observada no se encontraba en la atmósfera terrestre. Entonces, luego, como resultado de una campaña de prensa tendenciosa, bautizaron a la radiación cósmica procedente del espacio exterior como rayos de Millikan. Le dijeron, lo llamaban rayos debido a que Millikan creía que estaba que esta radiación cósmica estaba fundamentalmente compuesta por fotones de alta energía, es decir, de rayos gamma, y de ahí que le puso el nombre de rayos de Millikan. Esto trajo, obviamente, una amplia polémica entre Hess y Millikan, pero en el año 1936, la Academia Sueca reconoció el trabajo de Victor Hess, concediéndole el Premio Nobel de Física por el descubrimiento de los rayos cósmicos. Le dejó el nombre de rayos que le había puesto Millikan en ese momento. Bueno, entonces una vez consensuado el origen no atmosférico de la radiación cósmica, quedaban todavía muchas cuestiones por resolver. Una de ellas ¿eran los rayos cósmicos partículas neutras o cargadas? La hipótesis de que la radiación cósmica fuese neutra implicaría que no debería ser afectada por el campo magnético terrestre. Esta propuesta fue contestada por diversos físicos y entre ellos Arthur Compton, que fue el premio Nobel de Física, ¿no? Todos lo conocemos por el premio Nobel de Física por el efecto Compton. Compton demostró en un estudio geográfico que los rayos que utilizó los resultados de diversos grupos, él logró ver que la intensidad de la radiación cósmica dependía de la latitud magnética, y con ello concluyó que los rayos cósmicos eran partículas cargadas, protones, electrones o núcleos atómicos. Entonces, la hipótesis de Compton era que si los rayos cósmicos tienen carga eléctrica, entonces se debían ser desviados por el campo magnético terrestre, que es más intenso en los polos y más débil en el ecuador, y propuso entonces buscar cómo cambia la intensidad de los rayos cósmicos a diferentes latitudes del planeta. Para que en el año 1930 organizó entonces una serie de expediciones, decenas de físicos alrededor del mundo realizaron mediciones sobre el flujo de los rayos cósmicos, y el resultado fue el pronosticado por Compton. En los polos,
la radiación cósmica es mayor que en el Ecuador. Luego, el físico italiano Bruno Rossi y Compton de manera independiente propusieron también la hipótesis de que si los rayos cósmicos poseen carga positiva, se observarían más desde el oeste que desde el este debido a la influencia del campo magnético terrestre. Es decir, que la radiación cósmica procedente del oeste es, sí, obviamente, si los rayos cósmicos poseen en mayor medida carga positiva, la radiación cósmica procedente del oeste es más intensa que la procedente desde el este. Y esto es lo que se llamó el efecto este-oeste. Para entender este efecto, observemos esta gráfica que yo coloqué acá. ¿Este qué es? Este es el planeta Tierra. Este es el polo norte geográfico, que coincide con el polo sur magnético. Acá tenemos el campo magnético de la Tierra, que es perpendicular al plano ecuatorial, y tiene una magnitud de alrededor 0,3 Gauss cerca del suelo y disminuye con la altura. Aquí vemos entonces que los rayos cósmicos cargados positivamente, ¿no? Son partículas cargadas positivamente que se mueven dentro de un campo magnético terrestre, si nos acordamos de la fuerza de Lorentz, fuerza era Q por B vector B, ¿qué pasaba? Estos se van a girar justamente en el sentido horario. Y el radio de curvatura, si hacemos los cálculos, el radio de curvatura va a ser inferior al del radio de la Tierra si su energía es por debajo de 60 GeV. Es decir, si hacemos las cuentas, nos damos cuenta que si la energía del rayo cósmico es por debajo de 60 GeV, la curvatura sería inferior al radio de la Tierra. Con estas ideas podemos observar que hay trayectorias que no van a poder darse, que yo les puse acá, forbidden particle track, es decir, estas trayectorias que se llaman prohibidas, esta trayectoria no va a poder darse porque está tapada justamente por la propia Tierra. Es decir, la Tierra produce una especie de sombra para los rayos cósmicos con energías más bajas de 60 GeV. Y esta asimetría este-oeste fue observada y se confirmó que los rayos cósmicos son partículas con carga eléctrica principalmente positiva. Entonces, luego, Millikan aceptó la evidencia presentada y planteó una interesante idea. Si los rayos cósmicos tuviesen suficiente energía, entonces producirían nuevas partículas al colisionar con los átomos de la alta atmósfera. Bien, el rayo cósmico colisiona con los átomos de la alta atmósfera y producen nuevas partículas. Por lo tanto, las observaciones en todos los experimentos terrestres no es del rayo cósmico inicial, que llamamos rayo cósmico primario, sino de las partículas creadas en la colisión del rayo cósmico primario con los núcleos atómicos de la atmósfera. Y así fue como Millikan impuso el concepto de lluvia de partículas secundarias. Entonces, lo que se mide en la superficie de la Tierra sería estas partículas secundarias. Luego, pasado el tiempo, el físico francés Pierre Auger, intrigado justamente en la idea de la lluvia de partículas secundarias, en el año 1938 descubrió lo que se llama las llamadas cascadas atmosféricas extensas, al observar que detectores de partículas en la superficie de la Tierra, separados a 300 metros de distancia, registraban señales
prácticamente simultáneas con una frecuencia muy superior a la esperada en el caso de que las coincidencias fueran fortuitas. La idea de Ollé capturó la atención de la comunidad científica y, siguiendo este principio, varios conjuntos de detectores comenzaron a construirse en todo el mundo. Ollé no solo proporcionó un método para reconstruir todas estas reacciones de los rayos cósmicos, ¿no? Que luego son los que llegan a la superficie de la Tierra, sino que también logró detectar partículas con energía extremadamente altas, incluso energías que no pueden reproducirse en ningún laboratorio terrestre. Incluso hasta nuestros días no pueden reproducirse ni siquiera en el Gran Colisor de Hadrones, en el LHC. Y una cosa importante es que la energía de la partícula esta primaria se va a distribuir, ¿no?, entre todas estas partículas secundarias, y estas partículas secundarias se moverían a grandes velocidades, incluso a velocidades más grandes que la velocidad de la luz en el agua. Y esto resultó en el descubrimiento de un efecto muy importante, que es el efecto Cherenkov. Cherenkov demostró que cuando una partícula cargada se mueve más rápido que la luz en un medio como el agua, emite un tipo de luz que se llama luz de Cherenkov o efecto Cherenkov. El nombre se lo puso por su descubridor. A ver, sí. Entonces, sabemos que, pero ¿qué es el efecto Cherenkov? Todos sabemos que nada puede viajar más rápido que la luz en el vacío, como demostró Einstein. Pero, ¿será posible en otro medio, por ejemplo, en el agua? Entonces, la teoría de la relatividad indica que ninguna partícula puede viajar a la velocidad de la luz en el vacío. La luz viaja a velocidades menores en ambientes densos como el agua. Una partícula viajando en el agua debe tener una velocidad menor que la velocidad de la luz en el vacío. Pero una partícula viajando en el agua puede moverse más rápido que la velocidad de la luz en el agua. Es decir, partícula en un medio distinto del vacío puede viajar a velocidades superiores a las de los fotones en dicho medio. Y si las partículas están cargadas, emiten radiación. Y esa radiación es la radiación de Cherenkov, que se le puso el nombre justamente por su descubridor. Entonces, la radiación de Cherenkov surge siempre que una partícula en un medio material se mueva con una velocidad mayor que la velocidad de la luz en el medio. Si n es el índice de refracción, el índice de refracción es justamente la reducción de la velocidad de la luz, ¿no?, al propagarse en un medio. Todos sabemos que n es c sobre la velocidad de la luz en el medio. Entonces, cuando la velocidad de la luz en el medio es igual a c sobre n, entonces cuando la velocidad de la partícula es más grande que c sobre n, es cuando se produce justamente la luz de Cherenkov. Y este efecto es muy parecido, aunque la física es diferente, al caso en que un avión traspasa la velocidad del sonido, que se crea esa onda de choque, ¿no?, que se llama explosión sónica. Y acá se observa esta explosión sónica, ¿no?, que molesta justamente a nuestros oídos, y este círculo de acá que se observa es justamente el vapor de agua condensado, ¿no?, por justamente debido a la onda de choque. Entonces, la radiación de Cherenkov puede ser considerada como una onda que se produce debido a una partícula cargada que viaja a una velocidad mayor que la velocidad de la luz en el medio y emite luz mientras pierde energía.
Para entendernos mejor, observemos esta figura acá. Acá, esta figura, tenemos un electrón moviéndose a través de un, este es un electrón moviéndose a través de un trozo de vidrio u otro medio transparente. De este lado, del lado izquierdo, tenemos un electrón moviéndose a baja velocidad y del lado derecho tenemos un electrón moviéndose a alta velocidad. Aquí, por los círculos, representamos los átomos individuales que componen el vidrio, y normalmente estos tienen forma esférica, ¿no?, y no distorsionada. Pero cuando el electrón se mueve en el vidrio, distorsiona el medio debido a que la carga negativa, esto es un electrón, la carga relativa de las moléculas, de los átomos del vidrio, se mueven hacia el otro lado de la pesada carga positiva, y entonces el medio alrededor del electrón se polariza. Es decir, cuando la partícula pasa a través del medio, cada elemento de la región del vidrio recibirá un pulso electromagnético. Pero, conociendo la simetría de la polarización del campo alrededor del electrón, no habrá campo resultante a grandes distancias debido a que las ondas interfieren destructivamente y, por lo tanto, no habrá radiación. Ahora, si el electrón se mueve a una velocidad mayor que la velocidad de la luz en el medio, como es, se muestra acá este caso, en la imagen vemos que es totalmente diferente a esta. En este caso, la polarización no es completamente simétrica. La polarización es asimétrica porque las moléculas que hay por delante de la partícula no se han polarizado cuando las de atrás sí lo han hecho. Las de adelante no se han polarizado porque la partícula viaja más rápido que su propio campo eléctrico. Entonces, esto hace que no interfieran destructivamente en todo el tiempo y que haya un campo resultante a grandes distancias. Entonces, de esta forma, combinando las ideas de Auger y Cherenkov, nació un conjunto de decenas de detectores hecho con tanques de agua llamado Water Cherenkov Detector, distribuido en grandes áreas para medir varias componentes de la lluvia de partículas y reconstruir el rayo cósmico primario. Entonces, luego del descubrimiento de Auger, se realizaron muchos esfuerzos para estudiar las lluvias extensas de rayos cósmicos. Y en el año 1950, los detectores de rayos cósmicos se convirtieron en una herramienta muy utilizada. La primera medición de la energía y dirección de arribo de los rayos cósmicos con energía mayor de 10 a la 15 eV, se llevó a cabo en el año 1954 por Bruno Rossi, usando un arreglo de centelladores cubriendo un círculo de 230 metros de radio. El primer experimento que permitió medir lluvias extensas de partículas fue Volcano Ranch, que fue llevado a cabo en los Estados Unidos en la década del 60. En el año 1968 se construyeron los observatorios de Havera Park en Inglaterra, Sugar en Australia, y en el 72 comenzó la operación del experimento Yaksu en Rusia, y en Japón a mediados del 79 entró en operación Akeno Air Shower Array, que fue un arreglo que cubría un área de 1 km² y que actualmente se conoce como Akeno Hian Air Shower Array a Gaza, luego de que fuera extendido un área de 100 km² en el año 1990. En el año 1981, el grupo de la Universidad de Utrecht construyó el experimento Fly Ice, que se basa justamente en técnicas de fluorescencia, y luego se llamó
Luego se lo reemplazó por High Resolution FlyEyes, que se lo llamó directamente High Res. Entonces, AGASA, estaba formado por detectores de superficie, estaba formado por centelladores, reportó no detectar una supresión del flujo a altas energías. En cambio, Hi-Res reportó una supresión del flujo a altas energías. Es decir, los resultados de AGASA y Hi-Res fueron contradictorios a muy alta energía. AGASA reportó que no hay una disminución del flujo a muy alta energía y Hi-Res reportó una supresión del flujo a altas energías. Esta supresión del flujo es debido a un efecto que se llama efecto GZK, después voy a explicar más en detalle, pero estas son las siglas de los físicos teóricos que formularon este efecto, en que indican que esta supresión del flujo se debe a la interacción de los rayos cósmicos con el fondo de microondas. Entonces, justamente, el observatorio Spiroget se construyó para esclarecer esta controversia. Y hoy se sabe, entonces, que los rayos cósmicos son partículas que llegan desde el espacio y bombardean la Tierra desde todas las direcciones. La mayoría de estas partículas son protones, partículas alfa y en mucho menor cantidad núcleos pesados. Algunas de ellas son más energéticas que cualquier otra partícula observada en la naturaleza. Como les conté antes, los rayos cósmicos ultraenergéticos viajan a una velocidad cercana a la de la luz, tienen cientos de billones de veces más energía que las partículas en los aceleradores más potentes que haya podido construir el hombre, y a estas partículas se le denominan partículas primarias. Estas partículas cargadas interaccionan con la atmósfera terrestre y se producen partículas secundarias. Y este de acá es el espectro de rayos cósmicos. ¿A qué se refiere la palabra espectro? La palabra espectro se refiere a cómo se redistribuyen los rayos cósmicos en función de la energía. Es decir, es una gráfica del flujo de rayos cósmicos en función de la energía. ¿Y qué observamos acá abajo? Vemos que abarca energías que van desde 10 a la 9 eV a 10 a la 20 eV. A su vez, también, este espectro de energía puede parametrizarse como una ley de potencia con varios índices espectrales. Y aquí vemos que el espectro tiene un índice espectral de 2,7 a bajas energías. Y vemos acá que hay un cambio, una energía de 3 por 10 a la 15 eV. Y a esta zona donde se produce ese cambio de índice espectral, se le puso el nombre de rodilla. Algunos, gente que es bueno armando los PowerPoint, les ponen acá el dibujo de una rodilla porque después van a tener el tobillo, ¿no? Porque, bueno, tiene justamente la forma de la rodilla y luego el tobillo. Bueno, luego se produce un segundo cambio de gamma igual a 3 a gamma igual a 3,3, que aparece a energías de 4 por 10 a la 17 eV, y esto se le denomina la segunda rodilla. Y luego se produce un endurecimiento del espectro hacia un gamma de 3,3 a un gamma de 2,7 a una energía de 5 por 10 a la 18 eV, y este cambio lo llamamos el tobillo. Ahora observemos que para energías más bajas, de 10 a la 14 eV, los rayos cósmicos primarios pueden ser observados en forma directa mediante detectores a bordo de globos, satélites. Sin embargo, a energías mayores,
Esto no es posible debido al que el flujo cae rápidamente con la energía. Por ejemplo, el flujo integral en la región de la rodilla es menor que una partícula por metro cuadrado por año. Entonces, para su detección, se debe recurrir a la reconstrucción de las lluvias, es decir, a la observación de las lluvias extendidas de partículas. Es decir, observando las cascadas de partículas secundarias producidas en la atmósfera por el rayo cósmico inicial. También observemos que los rayos cósmicos alcanzan energías del orden de 5 por 10 a la 20 eV, que son unos 16 joules, y esto equivale a la energía cinética de una pelota de tenis a la velocidad de 100 kilómetros por hora. Es importante destacar que existen modelos que intentan explicar el comportamiento del espectro. Por ejemplo, en la zona del tobillo, los modelos sustentan que puede ser una zona de rayos cósmicos extragalácticos, y bueno, y la supresión del flujo a altas energías se debe a ese efecto, el que les conté antes, el efecto GZK, que son las siglas de los físicos teóricos que lo postularon, Grayson, Zatzkin y Kuzmin, y es un límite superior teórico a los rayos cósmicos que llegan a la superficie de la Tierra. Y este límite se debe a la interacción de los protones de los rayos cósmicos con el fondo de microonda, el Cosmic Microwave Background Radiation, que quedó luego del Big Bang. Bueno, ahora que conocemos el espectro de energía y que entendemos que el observatorio Pierre-Auger mide la cascada de partículas, por fin les voy a contar sobre el observatorio Pierre-Auger. A ver, están todos ahí, ¿no? No se me fueron. Bueno, entonces, bueno, buenísimo. La colaboración Pierre-Auger consiste en alrededor de 400 científicos de 90 instituciones y 17 países. Los países que participan son Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Colombia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Francia, Italia, México, Países Bajos. Bueno, acá tienen todos los países intervinientes. Ya sabemos que el observatorio Pierre-Auger se encuentra en el hemisferio sur, en la provincia de Mendoza, en la República Argentina, en la provincia de Mendoza y en la ciudad de Malargüe. El observatorio Pierre-Auger emplea dos métodos independientes para detectar rayos cósmicos. Por eso se dice que es el sistema de detección es un sistema híbrido. Está compuesto por detectores de fluorescencia que permiten medir el desarrollo longitudinal de las lluvias de partículas en la atmósfera, y por detectores de superficie que permiten obtener la distribución lateral de la cascada. Entonces, aquí tenemos la gráfica de la energía depositada por las cascadas de partículas en función de la profundidad atmosférica, y para el detector de superficie tenemos una gráfica de la señal de los detectores en función de la distancia al eje de la lluvia. Ambos sistemas de detección se complementan en CENI, obteniendo una mejor resolución en la reconstrucción de los eventos, así como una calibración cruzada en los detectores. Como les conté antes, ¿no?, los rayos cósmicos con energías más grandes que 10 a la 15, yo les había contado cuando les mostré el espectro, tienen una frecuencia de una partícula por metro cuadrado por año. Y puesto que los detectores típicos con satélites y globo aerostático no pueden cubrir más que una superficie de 10 metros cuadrados, no podríamos tener en un tiempo razonable una suficiente estadística.
Entonces, estos rayos entonces deben observarse desde el suelo usando detectores muy extensos. Entonces, estos rayos se propagan a través de la atmósfera y su energía y no naturaleza se puede obtener a partir de las partículas secundarias que se propone que se producen en la cascada. Entonces, para obtener un número significativo de eventos, es necesario que el observatorio cuente con una amplia región de medición. Y es por ello que el observatorio Pierre-Auger cubre un área de 3.000 kilómetros cuadrados, llegando a ser el observatorio de rayos cósmicos más grande del mundo. El observatorio consiste entonces en un arreglo de 1.600 detectores de superficie que se encuentra a una distancia de 1,5 kilómetros entre sí y cubriendo un área de 3.000 kilómetros cuadrados. Justamente al arreglo en que los detectores están a una distancia de 1,5 kilómetros se lo llama SD1500. Después les voy a mostrar que hay otros detectores que están ubicados más cerca. A su vez también este arreglo se complementa con 24 telescopios de fluorescencia de alta sensibilidad que en noches claras sin luna detectan la luz ultravioleta que producen las cascadas de los rayos cósmicos al atravesar el aire y estos observan una porción del cielo que va entre 30 grados y 30 grados. Luego, en el interior del arreglo de superficie se encuentra un subarreglo, este que observan ustedes acá. Acá hice una ampliación de este subarreglo. El primero de ellos, este más grande de acá, se extiende en un área de 28 kilómetros cuadrados y los tanques están separados a 750 metros, por eso se lo llama SD. Surface Detector, 750 metros, y como les conté, el arreglo en que los tanques se encuentran a 1.500 metros se lo llama SD, Surface Detector, 1.500. Luego, a este arreglo que está acá, ¿no? Que es más pequeño, se lo denomina infill, en inglés quiere decir rellenado, y permite detectar lluvias más pequeñas producidas por rayos cósmicos de más baja energía. Esto nos permitió disminuir la cota mínima de energía detectada y esto permite realizar estudios cerca de la segunda rodilla del espectro. Y dado que esta energía es más baja, el flujo de rayos cósmicos es más alto, entonces una menor superficie es suficiente. Luego, para acceder aún en zonas de más baja energía, se colocaron algunos detectores adicionales a una distancia de 433 metros y esto se lo llamó el arreglo SD 433. A su vez, también, creo que acá se ve mejor, acá en amarillo, se instalaron tres detectores de fluorescencia adicionales para obtener lluvias de baja energía. A estos instrumentos se los llamó HEAT por High Elevation Atmospheric Telescope. Y como el máximo desarrollo de la lluvia para lluvias de baja energía ocurren en lo alto en la atmósfera, HEAT tiene justamente un campo visual que va entre 30 y 60 grados. A su vez también, volvemos a esta transparencia de aquí, el observatorio Pierre-Auger estudió por primera vez las emisiones de radio producidas por los rayos cósmicos. A esto se lo llamó AERA, Auger Engineering Radio Array, que está formado por más de 150 estaciones de radio que cubren un área de 17 kilómetros cuadrados y se encuentra en el área del infield. Es importante destacar que la lluvia de partículas cargadas están compuestas obviamente, por partículas cargadas que experimentan aceleraciones en la atmósfera. Sabemos que
Si yo acelero partículas cargadas, se me produce una onda electromagnética, es decir, producen emisiones de radio en un radio de frecuencia entre 10 y 100 MHz. Entonces ahora volvemos a los detectores del arreglo de superficie. Acá tenemos una foto del detector de superficie. Acá tenemos una foto del detector de fluorescencia. Y acá, bueno, acá nuevamente, y acá tenemos más de cerca el detector de superficie, y este es el centro donde es el centro de datos. Acá nos quedamos nosotros cuando hacemos los turnos para el detector de fluorescencia. Nos quedamos en la noche haciendo justamente lo que se le llama shift, que es turno en inglés, para el detector de fluorescencia. Entonces, volvemos ahora a los detectores del arreglo de superficie, que están formados por tanques de Cherenkov. Ahora ya sabemos cómo funciona el efecto Cherenkov, porque se los expliqué justamente hace un rato. Y en cuanto a las estaciones de Cherenkov, cada detector de Cherenkov consiste en un tanque cilíndrico de base de 10 metros cuadrados y una altura de 1,2 metros de alto. Estos son rellenados con agua altamente purificadas y sus paredes están recubiertas por un recubrimiento difusivo y reflexivo para maximizar la señal en su interior. En la tapa del tanque se encuentran tres fotomultiplicadores de 9 pulgadas. ¿Qué son los fotomultiplicadores? Los fotomultiplicadores lo que hacen es amplificar la señal. Entonces, su misión es recolectar la luz de Cherenkov emitida por las cascadas de partículas a través del volumen del agua. Y los PMT se encuentran, PMT, yo digo fotomultiplicadores o PMT, se encuentran distribuidos simétricamente en la parte superior del revestimiento, mirando hacia abajo y a una distancia de 1,2 metros del centro del tanque. Cada estación tiene un funcionamiento autónomo, por lo cual cuenta con una batería que es cargada por medio de paneles solares, que proveen un promedio de 10 watts para alimentar a los fotomultiplicadores y demás componentes electrónicos del sistema. Además, como ven las figuras, cuentan con un GPS y una antena para la comunicación de radio. Estas características nos permiten estudiar la distribución lateral de la cascada, que era esta gráfica que yo les había mostrado antes, no, en un ciclo, esta es la distribución lateral de la cascada, en un ciclo de trabajo del 100%. Luego, entonces, la luz de Cherenkov es colectada en los fotomultiplicadores, es continuamente digitalizada con un GPS que permite sincronizar los relojes con una precisión de 8 nanosegundos, y la señal adquirida por los fototubos y los datos del tiempo son almacenados en una estación en la memoria interna que posteriormente es transmitido a una computadora en el centro de adquisición de datos, ¿no? CDAS, por las siglas en inglés, Central Data Acquisition Center. Bueno, luego, debido a que la señal producida en un tanque va a depender de las características de este, y cada tanque va a tener distintas señales y van a tener ganancias que no son equivalentes. Es por eso que es necesario calibrar los detectores. Cada uno de los tanques se calibra cada pocos minutos utilizando muones atmosféricos que atraviesan en los tanques. A su vez, también en el perímetro de la red de tanques, como les conté, aquí en el perímetro de la red de tanques, se encuentran los cuatro edificios que albergan los llamados telescopios de fluorescencia. Y cada edificio
contiene seis telescopios que apuntan hacia el volumen de la atmósfera que se encuentra por encima de la red de tanques de Cherenkov, cubriendo una porción del cielo de aproximadamente 30 grados por 30 grados. Entonces, ¿cómo funcionan los telescopios? Los telescopios recogen la luz ultravioleta producida a varios kilómetros de distancia cuando las partículas de la lluvia de partículas extendidas excitan la molécula de nitrógeno presentes en la atmósfera. La luz ultravioleta se colecta mediante espejos esféricos de 3 metros cuadrados de área. En una cámara entra la luz, se localiza mediante espejos esféricos de 3 metros cuadrados de área en una cámara que está formada por 440 fotomultiplicadores. De esta manera se puede medir la traza de luz que deja la lluvia de partículas al atravesar el cielo y a partir del cual se puede reconstruir la dirección de llegada del rayo cósmico, así como la energía de la lluvia, y que va a ser proporcional justamente a la cantidad de luz. Acá tenemos justamente la gráfica de la energía depositada frente a la profundidad atmosférica. Acá también, ¿no?, tenemos cómo es la señal en el detector de fluorescencia. Ahora, lo que sucede es que a causa de la extrema sensibilidad de los PMT, el detector de fluorescencia solo puede trabajar en noches claras, sin luna, y el ciclo de trabajo es entre el 10 y 15% del tiempo de que trabajan los detectores de superficie. Que los detectores de superficie tienen un ciclo de trabajo del 100%, ya que trabajan durante todo el tiempo. Bueno, como sería fácil de comprender, tanto la calibración del detector de fluorescencia como el conocimiento de las propiedades ópticas en la atmósfera es crucial en cada momento. La atmósfera sobre la red de tanques de Cherenkov es probablemente uno de los volúmenes de atmósferas más monitoreados del mundo. El volumen se observa con monitores infrarrojos para la detección de nubes, globos para medir la presión y la temperatura como función de la altura, así como por medio de disparos de láser con el objeto de medir las propiedades de absorción y en cada momento. Y aquí tenemos entonces los distintos eventos que podemos detectar por medio del observatorio Piaget. Podemos detectar eventos que se llaman SD, por surface detector, que son solo detectados por el detector de superficie, eventos FD, que son detectados por el fluorescent detector, por el detector de fluorescencia, que se llama mono, cuando están detectados por uno solo, y estéreo dos o más. Y los más eventos más importantes son los eventos híbridos, que son detectados por el detector de fluorescencia. El simple es cuando está por un detector de fluorescencia y un tanque. Los dorados son por un detector de fluorescencia y N tanques de superficie, o sea, N detectores de superficie, que me permiten reconstruir la energía, o sea, reconstruir el primario utilizando los detectores de superficie. Y bueno, y el evento platino es cuando está detectado por dos o más detectores de fluorescencia y cualquier información de los detectores de superficie. Acá tenemos un ejemplo de un evento híbrido iniciado por un rayo cósmico de aproximadamente 10 a la 19 IV de energía y que fue observado simultáneamente por 4 telescopios de los 4 edificios de fluorescencia y por el detector de superficie. A su vez, también acá tengo 4 conjuntos de datos diferentes. Les quería contar que llamamos eventos verticales aquellos que tienen un zenith angle más chico que 60.
Llamamos eventos inclinados aquellos que tienen un cenitángulo más grande que 60. ¿Qué pasa con los eventos verticales y los eventos inclinados? En los eventos inclinados, como pueden observar a ustedes acá, se pierde la simetría radial. Es decir, que la reconstrucción en el caso de los eventos inclinados es diferente a la reconstrucción que se realiza en el caso de los eventos verticales, debido a que en los eventos verticales tenemos una simetría radial. Entonces, estos cuatro conjuntos de datos, aquí vemos que este es el arreglo SD1500, un evento vertical en el arreglo SD1500, este es un evento inclinado en el arreglo SD1500, y acá tenemos, como vemos, un evento de menor energía porque incidió en el SD750, es decir, en la zona del infill. Y acá tenemos una señal obtenida por el detector de fluorescencia, como para que ustedes vean los distintos conjuntos de datos. Bueno, y el observatorio Piaget, con el observatorio Piaget se pudo obtener el espectro de rayos cósmicos de energía extremadamente alta, se realizaron estudios de composición de rayos cósmicos, de estudios de anisotropía en la dirección de arribo, a su vez se obtuvo un límite en la cota del flujo de fotones y neutrinos, y a su vez también se utiliza el observatorio Piaget para comparar los datos de Auger con las predicciones de los modelos de interacción hadrónica. Yo les iba a contar sobre estos dos resultados y luego sobre la comparación con los datos de Auger, pero no sé cuánto tiempo, no sé que me digan ustedes cuánto tiempo tenemos, si no paso a la parte que me dijo Josefina, que le cuente sobre lo del grupo de trabajo. No sé qué es lo que quieren ustedes. Casi 20 minutos. Por eso, vamos directo entonces. Total, les quedan los resultados para alguna otra charla más adelante. Y paso ahora a la parte del grupo de trabajo. Entonces, ¿cuál es mi grupo de trabajo para los alumnos que estén interesados? No había manera de hacer la charla más corta porque si no, no se iba a entender. Bueno, entonces, nuestro grupo de trabajo tiene el lugar de trabajo en el Instituto de Física de La Plata. Pertenecemos al grupo de física de partículas y campos que está coordinado por el doctor Sergio Ciuto. Bajo mi dirección está trabajando la doctora Indira Vergara Chiste a través de una beca postdoctoral del CONICET. Ella realizó su doctorado en Auger. Su director fue el doctor Juan Bernán y su codirectora fue Teresa Dova, y ella actualmente está haciendo un postdoc en temas relacionados con Auger y su higo bajo mi dirección. Este año, para poder desarrollar nuestro proyecto de investigación, se nos adjudicó un PICT, que es un proyecto en el cual yo soy la investigadora responsable, y junto con la doctora Annalisa Mariazzi formamos parte del grupo responsable. Estos de acá son los miembros del grupo responsable. Y quiero contarle que nosotros interactuamos con el Instituto ITEDA, que es el Instituto de Tecnología de Detección de Astropartículas. Principalmente trabajamos en colaboración con el investigador Diego Gabriel Meno y el personal técnico Adrián Pablo Sedosky. También interactuamos con la Universidad de Santiago de Compostela, donde yo aquí realicé una estancia postdoctoral. Interactuamos con los doctores Jaime Álvarez Muñiz, Enrique Sazarelli y Ricardo Vázquez López, y a su vez también interactuamos con el grupo de la Universidad Autónoma de México, principalmente con el doctor Lucas Nele.
Con estos investigadores trabajamos codo a codo y tenemos reuniones semanales, ahora utilizando justamente la plataforma Zoom. Quería contarles que a partir de los trabajos realizados en el Observatorio Piero Gé, más de 250 investigadores en distintos países, de los cuales 40 son argentinos, han completado su doctorado. Los experimentos, tanto como Gé, como Hawk, como Swigo, que son colaboraciones internacionales, nos dan la posibilidad, una posibilidad única de contactarnos con distintas instituciones del mundo y nutrirnos con sus conocimientos científicos. En el caso del Observatorio Piero Gé, hay reuniones científicas, hay dos reuniones que se realizan en Malargüe y otra que es, o sea, se llaman reuniones de la colaboración, dos que se realizan en Malargüe y otra que se realizan en Europa. Y a su vez también hay reuniones utilizando distintas plataformas. Ahora se impuso Zoom, antes se utilizaba Skype y otro tipo de aplicaciones. Además, yo considero que este tipo de proyecto en que intervienen distintos países tienen a su vez un gran valor humano, ya que al interactuar con científicos de distintos países del mundo, ¿no?, se abre justamente, ayuda a que se abra, ¿no?, se nos abra un poco la cabeza y además ayuda a superar conflictos o diferencias étnicas o religiosas. A su vez también, por este proyecto, nosotros tenemos asociada una beca doctoral en que estamos buscando justamente un estudiante que quiera realizar el doctorado en estos temas. Yo voy a ser la directora de la beca y el doctor Diego Gabriel Melo el codirector. El tema de trabajo es estudio de composición química de rayos cósmicos usando los detectores AMIGA y AERA del Observatorio Piero Gé. Quiero contarles que justamente acá Cristian Cano dice estudiante, pero ya terminó, acaba de este año, terminó su doctorado bajo la dirección de Diego Melo y realizó estudios justamente relacionados con nuestro tema de trabajo, es decir, que nuestro tema de trabajo va a ser la continuación de los trabajos que estuvo haciendo Cristian Cano. Esta beca, nosotros todos tenemos dinero para, por 3 años, para como una beca doctoral, para iniciar ahora, ¿no?, lo antes posible. Los estudiantes tienen que haber que estar graduados en el momento que ya hago el llamado formal, no hice todavía el llamado formal, y sería para comenzar a trabajar, creo que a más tardar en febrero. O sea, en el momento que yo haga el llamado formal, tienen que estar recibidos, tener su carrera de grado, y creo que la última fecha creo que es para empezar en febrero o marzo. No sé si marzo, si se llega a marzo también. Por eso yo sé que ustedes, la mayoría, son estudiantes, pero pueden tener algún compañero que le pueda interesar, que ya haya terminado su carrera de grado, que esté buscando una beca doctoral. Nosotros tenemos justamente fondos para que realice el doctorado y lo empiece ya en febrero o marzo. Bueno, eso era lo último que les quería contar. Y dejo de compartir a ver si hay algún tipo de pregunta. Buenas, Patricia. Gracias por la charla. Primero que todo. Gracias a ustedes. Mi pregunta sería como qué conocimientos dentro de física, porque nosotros tenemos materias obligatorias y después tenemos materias optativas. O sea, qué conocimiento como que sea más de la rama de las optativas tendríamos que tener para poder trabajar, lo que más se necesita es la parte de simulaciones. Si hay alguna materia, yo había chequeado en su momento, ahora ya me olvidé, lo importante es la parte de simulaciones numéricas.
saber tratar de programar en C, C++, eso sería una gran base común para venir a trabajar en estos temas. Si hay alguna materia optativa, la parte de estadística también es importante. Igualmente, cuando uno realiza el doctorado, también uno tiene cursa ciertas materias, ¿no? Entonces, también digamos que lo más probable que, bueno, seguro que elijo para hacer el doctorado, una materia de estadística como para saber la determinación de los errores de medición, alguna materia con respecto a los detectores, bueno, una materia de rayos cósmicos, y bueno, y la parte de programación es importantísima. O sea, el que viene a trabajar en estos temas le tiene que gustar programación. Porque, bueno, vamos a usar todo el tiempo la computadora, vamos a trabajar tanto con datos reales como con datos simulados. Entonces, existe un programa que se llama Offline, que usa la colaboración OYE, que se utiliza tanto para los datos para reconstruir esta lluvia de partículas, tanto con los datos reales como los datos simulados. Y una cosa interesante que, justamente acá en la Universidad Nacional de La Plata, el profesor Sergio Ciuto fue uno de los que realizó las simulaciones de las lluvias de partículas en la atmósfera. Pertenece a nuestra universidad. Entonces tenemos la simulación de las lluvias de partículas y luego lo pasamos a través de una simulación del detector, donde allí se hace la reconstrucción de las partículas. Lo podemos hacer con estos datos simulados que salen de estos programas de simulación que simulan toda esa cascada de partículas en la atmósfera que yo hice, y con los datos reales. Entonces así se pueden comprobar e ir testeando. Y bueno, y también se utilizan también como les conté, los resultados de OYE para testear los modelos de interacción argónica y todo eso. Así que bueno. No, lo que se hace es poner cotas en el flujo de neutrinos y se analizan las lluvias inclinadas, porque al ser para estudiar los neutrinos se analizan las lluvias inclinadas porque tienen mayor masa para interactuar, ¿no?, en la atmósfera terrestre. Entonces se estudian principalmente los Earth-skinning neutrinos, que son los neutrinos que pasan rasante en la superficie de la Tierra y luego decaen, ¿sí? Yo quería contar todo esto, pero me lleva 2 horas y media y se van a aburrir. Se van a aburrir. 2 horas y media. No, por ejemplo, en los neutrinos atmosféricos, lo que se hace, no se determina una cota en el flujo, o sea, no se llegó nunca a detectar ningún neutrino. Y en el caso de los neutrinos rasantes, interactúan en la Tierra, interactúan en la superficie de la Tierra y luego decaen en el vuelo. Yo tengo acá, no sé, yo tengo por acá, a ver si tengo una transparencia, a ver si les puedo mostrar a ver acá. Del flujo para que vean cómo la detección de los neutrinos. A ver si la encuentro acá más adelante. Para que vean cómo se hace la detección de acá. Acá se las muestro. A ver. Acá. Entonces, uy, acá ves que esto es un tau neutrino, ¿no? Que viene rasante y decae, interactúa y decae sobre el detector. Y con respecto a los neutrinos atmosféricos, la forma de detectar es que nosotros sabemos
que en lluvias inclinadas, los protones, tanto los protones como los núcleos pesados, en las lluvias inclinadas, la componente electromagnética se absorbe en la atmósfera y en la Tierra llegan solo los muones. En cambio, cuando los neutrinos tienen la característica de que interactúan más cerca del suelo, no tan alto en la atmósfera como los protones, porque los neutrinos atraviesan todo. Entonces, lo que uno busca son lluvias inclinadas que tengan una gran componente electromagnética. Esa es la forma que se hace para detectar los neutrinos, buscar lluvias inclinadas con una alta componente electromagnética. Y lo que se hace generalmente es obtener una cota en el flujo de neutrinos. O sea, se detecta cero neutrinos, se calcula la aceptancia del experimento y se obtiene una cota en flujo de neutrinos de ultra alta energía. ¿Está bien? Sí. No, nada. Bueno. Dale, dale. Bueno. Dale, buenísimo. Se las mando al email de ustedes tres, ¿no? El que mandé, sí, a Josefina y a cualquiera de ustedes tres. Dale, ahora mismo se las mando así ya, si no me olvido. Así que, bueno, muchas gracias por todo y, bueno, publiciten esto así consigo algún estudiante que quiera trabajar con nosotros, que es un tema muy interesante y, bueno, estaría bueno si alguno se interesa. Así que. Ah, bueno. Bueno. Ah, buenísimo. Vieron que la hice bien básica, por lo que me dijeron que era hasta tercer año. Estuvo bien, ¿no? Era entendible, ¿no? Ah, bueno. Ah, bueno, buenísimo. Bueno, mil gracias por todo, chicos, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a todos por interesarte. Hasta luego. La charla. Gracias a vos. Nos vemos.